insustas e máis insolidarias que, sin dúbida, ten adoptado o goberno do Partido Popular, como non é, como é outra, como non pode ser outra, que é o establecemento do repago nos comedores escolares e a súa das tarifas dos mesmos. Na peor crise económica que se recorda na historia recente, o Partido Popular decide establecer o repago que obriga a pagar o comedor a preto da metade dos usuarios con dereito a este servicio. Pero, ademais, realiza, como decía, unha subida sen precedentes no resto do territorio do Estado. Xa repetimos aquí, hasta a saciedade, a situación pola que atravesa milleiros de familias galegas. Vostedes, o Goberno do Partido Popular, deben coñecela e Alternativa Galega de Esquerda denunciou sempre que tivo oportunidade esta situación. Este mes, como este mes, a ONG Intermomosfa presentou un demoledor informe titulado A trampa de austeridade, desigualdade e pobreza. Eu recomendo encarecidamente a súa lectura. O informe pon de manifesto que de continuar por esta senda o 42% dos españoles serán pobres no ano 2025. Chámenlles a eles, se lles parece, a eles que traballan a pé de obra, chámenlles catastrofistas, pero é certo é que o informe deixa claro que os ingresos das 10 persoas máis ricas de toda Europa superan o custe total das medidas de estímulo aplicadas na Unión Europea no período 2008-2010. De feito, fronte aos 200 a 7.000 millóns de euros de ganancias declaradas polas 10 persoas máis ricas de Europa, 10 persoas únicamente, a Unión Europea invertiu 200.000 millóns de euros en políticas de estímulo e de crecemento económico. Se a eso se lle pode chamar justicia, pois eu, desde logo, non o vou considerar así. Vostedes teñen o cinismo de presentar esta medida como unha medida xusta e equitativa, cando a realidade é que este decreto o que consigue é que unha parella con ingresos netos de 275 euros cada uno teña que pagar 20 euros o mes pola comida do seu fillo ou da súa filla. Que unha parella de 1000 euristas pagará 2,5 euros o día. E o que máis grave, obrigarán a pagar 4,5 euros por comida a familias, a parellas, que teñan un salario de 1.125 euros cada uno. Mentre vostedes, se ingresan os centros por comenzar 1,93 ou 2,40 euros como máximo para facer a comida. Como se lle pode chamar a isto? Non é isto acaso unha forma de estafa? Como se lle pode cobrar máis as familias do que se lles ingresa aos centros para que brinden o servicio? Porque o que falan vostedes é que non só se lles obriga as familias a pagar e a repagar o servicio, senón que tamén están procedendo a unha subida brutal da tarifa. Recórdolles que vostedes cobrarán 4,5 euros polo comedor escolar como tarifa máxima, cando a normativa anterior o establecía a tarifa máxima en 3,15 euros por día. Por lo tanto, a subida é de un 46%, a maior de todo o Estado. Vostedes establecen un decreto no que paga igual unha parella que ten un salario de 1.125 euros o mes que o fillo dun desas 10 persoas máis ricas de Europa, un hipotético caso, claro está, de que estudien un centro público, aunque creo que probablemente non o faría, seguramente iría un concertado que sería pagado cos impostos da clase traballadora, eso sí. Iso é o que vostedes chaman cínicamente progresividade. Cando certo é que a única equidade e progresividade é a baseada na justicia fiscal. Segundo, a que máis ten se apaga máis impostos e mantén así, co seu dinheiro, os servicios públicos básicos e universales. Vostedes din cínicamente que non é xusto, que non é xusto que o fillo dun rico non pague polo servicio de comedor. Pois ben, eu creo que sí que é bon que o fillo dun rico coma co fillo dun pobre e que acceda a un dereito básico en condicións de igualdade, que convivan na mesma escola e que compartan os mesmos dereitos. Non hai nada malo niso. O que nosotros defendemos é que o fillo do rico pague máis impostos, a familia do fillo do rico pague máis impostos. Defendemos que ninguén se paga rico explotando a clase traballadora, que ninguén evade impostos e que todos nos sometamos a unha política fiscal xusta. Deste xeito se garante a existencia dunhos servicios públicos de calidade que respondan
a derechos universales y, por lo tanto, derechos de todos, lo rico y lo pobre. Y una vez conquerido esto, queremos una sanidad y una educación pública gratuita para todos. No nos repitan, por favor, a demagógica fórmula vacío de un diputado, porque todo el mundo entiende lo que queremos decir con justicia fiscal. Mas ustedes, en lugar de eso, baixan los impuestos, permiten evasión fiscal, de efecto fa una amnistía fiscal, legitiman la economía sumergida, sanean las cuentas de los bancos con los impuestos de la clase trabajadora, pagan conceptos millonarios a centros de élite segregadora. Y después de hacer todo eso, tienen la cara de pedirse un esfuerzo a las familias para garantir la sostenibilidad de los comedores escolares. Por favor, tienen un poco de vergüenza. Ustedes, o que defienden la práctica, una escuela para ricos y otra para pobres. Esa es la realidad. Por eso no nos entendemos claramente, y dijimos esta mañana, y lo repetiremos hasta saciedad, la insumisión de las familias y antes de este decreto, porque es la única salida que les deja, por propia justicia y por dignidad. Esa es la realidad. Porque a ustedes, lo que están consiguiendo, elevar a ruina a milleiros de familias galegas, pero también están consiguiendo elevar a ruina o propio sistema de comedores públicos, hacerlo inviable, hacerlo insostible. Nos tivemos diferentes sustanzas con directores de centros educativos públicos y afirman que un comedor medio, un comedor tipo, que se gestione de una manera racional, con 350 o 400 comensales, que ofrezca una buena comida, comida fresca, carne, peixe, yogures, un menú equilibrado, supone un coste de entre un 60 y un 70 euros por comensal. Pero más, si a eso le engadimos o coste del pago de personal, cocineras, colaboradoras, o precio llegaría como moito a 350 euros. Como moito, insisto. Ustedes aportan un comedor tipo D, como referido, 1,97 euros por comensal. Unos ingresos, aunque este centro tenga que engadir o que paga alumnado no transportado y que se ha pagado al comedor. Pues bien, lo que nos dicen los directores es que eso les llega para pagar los menús. Y mismo les permite estar bien gestionados, pues tener algún tipo de remanente para hacer frente a gastos imprevistos y reposición de maquinaria. Y a pesar de esto, cuando un centro funciona bien, cuando tiene previsión, ustedes le ponen a trancos para que puedan entregar esos remanentes y después ya reducen los orzamentos porque entienden que si tienen remanentes es porque les sobran los cargos. Esa es la manera de incentivar a buena gestión que tienen. Ustedes van al contrario, incentivan a mala gestión y hacen una modificación normativa sin realizar un estudio económico, sin determinar cuáles son los costes. En lugar de mejorar el sistema, lo que consiguen es empeorarlo definitivamente. Ustedes enviaron una circular sobre los funcionamientos de los comedores escolares para el curso 2014, en el mes de suyo, antes de tener publicado el propio decreto, debe ser una circular preventiva. Y en ese circular establece un número máximo de comensales por centro, o limita el centro. Limita el número de comensales, perdón, dos colegios, pero mantendo una parte importante de este sector de comedores infrautilizados, por debajo de su capacidad, mientras dejan fuera a centros de alumnos y de alumnas, que además se consideran fuera de culto y por lo tanto tienen que pagar. Ustedes gánanse de optimizar los recursos y que fan en realidad. Pues yo creo que un buen ejemplo es el caso del Colegio Ponte de Loiras en Cervantes, un colegio que tenía cocineira, personal laboral, de administración, y prestaba un buen servicio que ustedes pecharon, suprimieron, y ahora gastan 30.000 euros, 24.957 más IVE, en pagarle a una empresa, para que lleve, una empresa de catering, para que lleve a comida. Ese es el ejemplo de boa gestión. Incrementan el gasto y además comida que tiene que ser recretada. Esa es o seu modelo de gestión. Y se remato, otro feito que tiene una gravedad tremenda, o caso que está sucediendo en los centros, aos que centros gestionados por APA, por las AMPAs, aos que ustedes reducieron un 14% de media o orzamento este año. Por lo tanto, son centros que ustedes abafan, que ustedes chantasean, para que a súa gestión se vea empeorada y, por lo tanto, externalizada. Ese es el modelo. Y creo que está a suceder, por ejemplo, en el Concello de Narón, o que ustedes presionaron a ese Concello para asumir ese servicio de comedar y de disminuir un orzamento de 50.000 a 28.000 euros este año. Y además, las 88 plazas que tenía el curso pasado, yo limitaba a 57 para este curso. Los presionan, los chantasean y ya limitan la capacidad de prestar un buen servicio, un colegio, con FIPA Gándara, que tiene 61 nenos y nenas en lista de espera.
esa realidad. Desde el punto de vista de Alternativa Galega de Esquerda, se quere mellorar a norma, fágano, nos poderemos colaborar. Temos propostas e, nese sentido, estamos dispostos. Pero non fagan reformas legais para empeorar o servicio. Se queren traballar para mellorar, ali nos atoparán. Do contrario, non conten con nos. A nosa proposta, evidentemente, é que deroguen o decreto e que empecen a traballar de cero cos datos reais e coa realidade da comunidade de Galicia.